Los libros son una herramienta de entretenimiento y enseñanza utilizados desde 2400 años antes de Cristo, los cuales tuvieron una evolución con el paso de los años. La Argentina obtuvo su primer libro físico en 1700 y la primera aparición de los libros digitales comenzaron para 1971. En los siglos XIX y XX, la industria editorial se desarrolló rápidamente con la aparición de nuevas tecnologías de impresión y distribución. Los libros se convirtieron en un elemento esencial de la cultura moderna. Johannes Gutenberg fue el creador del primer libro, el cual fue una Biblia. Prefiero el libro físico. Prefiero el libro en físico. Personalmente, prefiero el método de lectura físico. En mi experiencia, prefiero el libro físico. Prefiero el libro físico. Virtual. Prefiero el libro virtual. Libro virtual. Por otro lado, en los libros digitales, un escritor comenzó un proyecto para la creación de una biblioteca digital con el objetivo de que sea accesible para todos, y hasta el día de hoy, estos libros se utilizan como métodos educativos o entretenimiento entre los jóvenes. Creo que ambos métodos tienen sus pros y sus contras, tanto el digital, que es mucho más accesible, pero el físico es mucha mejor la lectura. Aunque considero que el libro virtual tiene muchas ventajas, porque por ejemplo podemos compartirlo, acceder a él en distintos dispositivos y también hacer anotaciones, personalmente prefiero el libro en formato físico porque considero que puedo tener una lectura más llevadera y también descansar un poquito más la vista de las pantallas que usamos constantemente. Prefiero el libro físico por una cuestión de que soy un chapado a la antigua, me gusta el olor al libro nuevo. Me parece más cómodo para leerlo, me permite dedicar mi atención a un solo libro y no por ahí cuando, teniéndolo en digital, uno tiene la posibilidad de descargar más libros y no le presta la atención que se merece al libro en cuestión. En cambio, teniendo solo uno, centro toda mi atención en ese libro y me permite también terminarlo más rápido. Porque siento que es más cómodo, podés tener el libro en el celular y no tenés que estar llevándolo acá para allá. Y sí. Siento que es más cómodo, aparte suelen ser más gratis los libros virtuales. Porque, o sea, te trae mucho más beneficio porque los puedes llevar tanto en el celular o en una tablet. Vos, en cambio, si llevas un libro, es mucho más pesado o mucho más incómodo. Vos, en cambio, el celular lo llevan en todos lados. Bolsillo, mochila, aunque aquel lado. Y nada. Y después, si vos tenés alguna enfermedad con la vista o algún discapacitado, solamente aumentás la letra y ya está, o la hace zoom o cualquier otra cosa. Ambos tipos de libros son bastante atractivos y reconocidos por el público, sin embargo, contraen ciertas consecuencias como la tala de árboles y contaminación ambiental por la creación de los libros en formato físico, o enfermedades a largo plazo por las luces ultravioletas del dispositivo electrónico. A su vez, hay una facilidad mayor para piratear libros, lo cual es totalmente ilegal, causando problemas al creador del escrito.